Dice en el Nuevo Testamento que toda palabra de Dios es útil. No hay ningún punto ni ninguna coma en la palabra de Dios que esté porque sí. Y si tú estás hoy aquí y se ha proclamado esta palabra, pues pueden pasar dos cosas. Una es como si pasara un carro y otra es que te des cuenta que hay alguien que quiere hablarte y que está llamando a la puerta de tu corazón. Que hay alguien que quiere entrar en un diálogo contigo. Cada uno de nosotros viene a esta misa pues por motivos distintos. Algunos porque venís todos los días, otros porque hoy especialmente vamos a rezar por los retiros de este mes y después vamos a tener este rato de adoración. Algunos pues para rezar por los difuntos. Parece mentira, han pasado 2 años desde que murió Nando y otros difuntos por los que ofrecemos la misa. Algunos vivís la fe en vuestro día a día, rezáis, vivís la misa los domingos, otros, pues, Dios puede ser que esté ahí y a lo mejor no sabéis muy bien, ¿no?, qué lugar ocupa en vuestra vida o qué lugar queréis que ocupe. Otros, a lo mejor, viviendo la fe, pues estáis pasando un momento de dificultad, o hay dudas, o hay luchas especiales. Algunos estáis viviendo situaciones de enfermedad y de sufrimiento de cerca, de muy cerca. Otros, situaciones de dificultad en la familia, o en el trabajo, o en los estudios, o en la amistad. Cada uno vivimos y venimos en una situación completamente distinta. Pero hoy la palabra de Dios nos dice algo crucial, y es que ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Y ya no solo aquí esta tarde, escuchando esta palabra de Dios y celebrando esta misa, sino en el mundo. Ninguno estamos en esta vida por casualidad. Decía la primera lectura, es un himno de la Iglesia primitiva que está en la carta de San Pablo a los Efesios, y a lo mejor con tantas palabras y con frases tan largas, frases de 3 y 4 líneas que tiene y de 5 y de 6 líneas, pues no hemos escuchado muchas cosas o nos hemos perdido. A mí me gustaría remarcar 3 cosas de esta lectura. La primera, Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Yo recuerdo que mi madre, cuando era pequeño, y a mis hermanos y a mí, cuando en la catequesis también sé que lo decía, incluso a sus alumnos, que es porque ella ha sido maestra, siempre nos ha dicho a los niños, cuando éramos niños, que ninguno de nosotros existíamos por azar. Que Dios, antes de crear el mundo, ya pensaba en cada uno de nosotros. Que nuestra vida es un misterio. Es verdad. Que no hemos elegido nacer. Y pueden pasar 2 cosas. O que estés aquí porque has aparecido, y esto no tiene ni pies ni cabeza. O que alguien haya querido que tú existas. La fe, y a través de la palabra de Dios hoy le redescubrimos, nos dice que Dios ha pensado en nosotros desde antes de la creación, desde la eternidad. Que tú y yo, antes de existir, ya existíamos en el corazón de Dios. Que de ahí venimos y ahí vamos. Que esa es nuestra meta. El corazón de Dios. Vivir en Dios. Vivir una relación plena con Él. Y además, que nuestra vida no solo tiene un origen, sino, como digo, tiene una meta, que es ser santos e intachables en el amor. ¿Cuál es la razón de que estemos aquí? Que lleguemos a ser santos e intachables en el amor. Que lleguemos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Dios nos ha amado a nosotros a través de Jesús. Y de esto, tengamos mucha fe o poca fe o ninguna, yo creo que más o menos tenemos experiencia. Porque sabemos que si en nuestra vida no hay experiencia del amor, nuestra vida queda profundamente vacía. Pero que en nuestra vida, cuando experimentamos que alguien nos quiere o somos capaces de querer a alguien, nuestra vida cobra un sentido, nuestra vida crece, nuestro corazón se ensancha, las dificultades pesan menos, las alegrías se multiplican
En el sentido de que, pues eso, ¿no? Cuando compartes la alegría, como que es más grande, ¿eh? Y cuando compartes la pena, como que es más liviana. Que hay algo dentro de nosotros que nos está hablando de esta elección para ser santos e intachables ante Él por el amor. Pero al mismo tiempo experimentamos que nuestra capacidad de amar y de recibir el amor es limitada. ¿Por qué? Por muchísimas cosas. Porque nos cuesta soportar las cosas que no nos gustan de los demás, porque metemos la pata, porque a veces nos confundimos, porque hay desencuentros, pero también porque nuestra vida es limitada, no solo en nuestras capacidades, sino en el tiempo que tenemos. Sin embargo, esta experiencia del amor que se frustra, por ejemplo, pues cuando algo se rompe, cuando una relación no va más allá, cuando perdemos una amistad, cuando aparece la muerte, el deseo que hay en nuestro corazón nos está hablando de que hay un amor más grande todavía. ¿Y cuál es este amor? La segunda cosa que me gustaría resaltar, Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. No es solo que Dios te ha creado y te ha dejado aquí suelto en este mundo, sino que quiere que puedas descubrir que tú eres su hijo amado. Mira, si Dios no existe, tú eres fruto del azar, como decíamos antes, y vienes de la nada y vas a la nada. Si Dios existe, depende de cómo sea, tú serás una cosa u otra, ¿no? El filósofo Nietzsche dice que Dios no existe y que si existe es un padre alcohólico porque maltrata a sus hijos. Si este filósofo tiene razón, si él es un padre alcohólico, tú eres un hijo o una hija maltratada. Pero si tú descubres a través de la fe que Dios existe y es un padre bueno, entonces tú eres un hijo amado. Y todo es distinto, porque hasta incluso las situaciones de sufrimiento las vives desde la confianza de saber que Dios va a sacar un bien de ellas. Todo es distinto. Nos ha destinado a ser sus hijos. ¿Y cómo podemos ir viviendo esta experiencia de ser sus hijos? La tercera cosa. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados. Mirad, el pecado es la negación del amor, es todo lo contrario al amor. El pecado es romper la relación con Dios, rompernos por dentro y romper la relación con los demás. Y uno de los signos más grandes del amor de Dios y de la incondicionalidad de su amor es el perdón de los pecados por su sangre derramada en la cruz. Es decir, yo cargo con las consecuencias del mal y te libero de las ataduras. Para poder descubrir todo esto, pues es necesario una cosa, que tú le des permiso a Dios y que quieras vivir esta relación con Él, que quieras conocerlo. Él está a la puerta de tu corazón llamando, constantemente. En la situación en la que estás viviendo, está diciéndote, mira que estoy a tu puerta llamando. Si me oyes y me abres, entraré y compartiré mi vida contigo. Yo te invito a que en esta tarde, en esta misa, puedas decirle al Señor desde dentro, te doy permiso para entrar. Quiero conocerte, quiero saber si de verdad tú has pensado en mí desde antes de la eternidad. Si realmente no estoy solo en este mundo, no estoy a la intemperie, sino que tengo un Padre que me ama. Necesito saber si mis pecados tienen perdón, si puedo recomenzar, si esa dureza que a veces hay en mi corazón que me impide amar, que me impide reconciliarme, que me impide perdonar, que me impide pedir perdón, que me impide soportar con paciencia los defectos del que tengo al lado, si esto tiene solución, si hay un nuevo comienzo para mí y si hay una meta en mi vida. Pídeselo al Señor, abre tu corazón, que Él no te defraudará si tú lo dejas. Si tú lo dejas.
Que así sea.